¿Tiene la Tierra fecha de caducidad? La respuesta es difícil, pero la verdad es que ahora mismo, mañana o dentro de unos meses, en alguna zona del planeta se comete un grave delito ambiental. La degradación es indiscutible. Cada año desaparecen 94 millones de hectáreas forestales, el equivalente a 5 millones de campos de fútbol. Y también cada año el cambio climático y la escasez de agua, entre otras causas, provocan la pérdida de entre 10.000 y 50.000 especies. Un tercio de los ríos mundiales está contaminado, y por ello el 29% de la fauna ribereña y la mitad de los peces continentales están amenazados. Los científicos predicen una posible extinción masiva, la sexta en términos generales y la primera desde la desaparición de los dinosaurios hace 65 millones de años. Frente a este panorama tan angustioso, en la desarrollada y populosa Europa todavía quedan paraísos salvajes. Lugares donde la renovación del ciclo biológico está garantizada. Extremadura tiene mayor extensión que Holanda, Bélgica o Dinamarca. Y está situada al sur de Europa, en la península ibérica. Es una región de contrastes donde se mezclan cumbres montañosas de 2.400 metros de altura con paisajes tan diversos como la dehesa, el bosque mediterráneo, valles fértiles, humedales y llanuras interminables. Esta tierra es el escenario ideal para contemplar el ritmo diario de la naturaleza. El juego de la vida encierra un maravilloso dramatismo y refleja una ley natural básica: vivir o morir, comer o ser comido. Un concepto que no es primitivo ni brutal. Es, bajo un punto de vista realista, bueno, porque está al servicio de la vida. Una vida que se inicia a ras del suelo, donde los insectos exprimen las plantas, los productores iniciales de la cadena alimentaria. Escarabajos como la aceitera. Los ruidosos grillos que sin descanso frotan sus alas para atraer a las hembras. Y las insaciables orugas. Se amparan en el sustrato vegetal para huir de los depredadores y devorar las hojas. Un extraño cuerpo y una manía repetitiva definen al grillotopo. Es un todoterreno que hace túneles de 7 metros en una sola noche para triturar las raíces de las plantas. Los insectos son una plaga. Causan grandes estragos y para impedirlo están las arañas. Solo tienen que esperar que alguien se estrelle contra su trampa mortal y después inmovilizarlo con el resistente tejido que, por ejemplo, segregan los miembros de la temible familia de las arañas argíopes. Tras su laboriosa tarea de empaquetado,
Este verdugo implacable carga con su recompensa y absorbe los fluidos internos de la víctima, asfixiada en un ataúd de seda. Estamos frente a una asesina. Parece inofensiva. Y de repente, trinca con sus patas a la libélula y la ejecuta sin remedio. Estas son las reglas del juego de la araña cangrejo de las flores. La eficacia distingue también a la escolopendra. Es veloz gracias a sus 20 patas y tiene 2 uñas venenosas en la boca. En realidad, este veneno produce un dolor similar a la picadura de una avispa, algo que no afecta mucho a su principal enemigo, el lagarto ocelado. Cuando estos rivales se enfrentan, la batalla dura segundos y tiene un final rotundo. Gana el guerrero que se alimenta de los invertebrados primarios. Irremediablemente, se cumple el dilema ganar o morir. Una verdad que ningún veneno puede cambiar. Este reptil con aspecto de lombriz es la culebrilla ciega. Adora la humedad, odia la luz, y para huir perfora la tierra a ciegas ya que sus ojos carecen de utilidad. Ahora escapa porque ha detectado a la salamanquesa. Las almohadillas adhesivas de sus dedos le permiten recorrer superficies verticales, sujetarse a los techos como una ventosa y apoderarse de las frágiles polillas. Algunos insectos prefieren las alturas, y los árboles son muy útiles para la evasión del escarabajo más grande de Europa, el ciervo volante. Los machos tienen cuernos, un reclamo sexual, y también un arma defensiva contra los semejantes masculinos. De igual modo trepan hasta las ramas las orugas, que se alimentan de materia vegetal. Un hábito demoledor del que saca provecho la plaga más común de los pinares, la procesionaria. Nada más nacer, estas voraces destructoras muerden las hojas del pino en el que nacieron. Y cuando las secan, se mudan a otro para continuar su labor aniquiladora. Pero la naturaleza es sabia y proporciona herramientas gratuitas para resolver las invasiones. Un claro ejemplo son los pinzones y los estorninos. Estos dos pájaros tienen atracción por los gusanos con los que ceban a sus pollos. De esta manera se resuelven dos leyes naturales prioritarias: la manutención de la prole y el control de los devastadores medioambientales, algunos de ellos tan numerosos como las termitas. En sus colonias crecen y viven más de 1 millón de individuos. Y por fortuna, el picapinos se encarga de mantenerlos a raya. Los insectos son la familia más diversa de la Tierra. Superan las 900.000 especies diferentes, más que todos los demás grupos de animales juntos, y llevan colonizando el planeta 400 millones de años. Sin ellos, la polinización no sería posible, y tampoco se propagarían los vegetales que abastecen a los animales herbívoros.
Sin la difusión vegetal no existirían los ratones de campo, estrechamente ligados a los frutos silvestres. Ni las ardillas, que tanto dependen de las piñas. Y sin vegetación, tampoco habrían perdurado especies que ya poblaban Europa hace 100.000 años, como los prolíficos conejos y las liebres. Se habría roto el proceso evolutivo y nada ni nadie habría sobrevivido. Por eso es tan importante el papel de los insectos en el contexto global de la naturaleza. Gracias a ellos, la biodiversidad ha estado y está garantizada. Sin ellos, la pirámide alimentaria sería un frágil castillo de naipes incapaz de garantizar la evolución animal. Siempre hay peligro. El hábil se salva. Y el que falla, no come. El pronóstico es evidente cuando aparece la culebra de escalera. El final del lirón careto se aproxima. No hay escapatoria. La suerte está echada. La angustia se apodera del roedor. Avanza el reptil. Pero a veces las previsiones no se cumplen. Sorprendentemente, el lirón se libra de una muerte segura, aunque está a pocos milímetros de una de las rastreadoras más experimentadas del bosque. Las serpientes son al mismo tiempo cazadores y presas de otros animales. En este caso, es el turón quien trata de matarla sin un resultado positivo. Irrumpen en el juego de la vida los terribles carnívoros. La incertidumbre es constante y los ratones tienen la habilidad de meterse en líos. Sin querer, se complican la vida. Ahora es un error salir. La jineta está en guardia. Y no falla nunca. Su paciencia es interminable. Armado de valor, el ratón da la cara. Y matemáticamente es degollado sin remedio. El zorro es otro de los vagabundos forestales que jamás se rinde. Su capacidad para alimentarse de cualquier cosa facilita su adaptación. Depende de los conejos. Pero cuando estos escasean, no tiene más remedio que saltar sobre los roedores, ya que necesita medio kilo de comida al día. Si el meloncillo ataca, las ratas no tienen futuro. En breves segundos zanja el acoso y tras la rápida reyerta se oculta para saborear la conquista. Emparentado con la mangosta, este furioso cazador es uno de los animales incluidos en el convenio de Berna, cuyo objetivo es salvaguardar el medio natural europeo. El grupo más importante de los mamíferos herbívoros está formado por los rumiantes. Primero arrancan la vegetación con los incisivos y se la tragan. Luego la regurgitan hasta la boca. La mastican y vuelve al estómago para que la digestión se complete. Los cérvidos, gamos, corzos o venados viven en grupos familiares y las manadas se desplazan encabezadas por la hembra adulta dominante. Solo los machos tienen cornamenta, un arma que crece y se renueva hasta alcanzar su máximo desarrollo a los 10 años. Este es el hogar de la cabra montesa, la dueña de los relieves inaccesibles.
Los machos adultos lucen hermosas defensas y algunos pesan hasta 120 kilos. A diferencia de los ciervos, la cabra conserva la cuerna durante toda su vida. Y estos son los amos del monte, los jabalís. El grueso pelaje es una coraza frente a los rigores invernales, y su mala vista se compensa con el olfato. Por eso son los primeros en detectar al lobo, un rey destronado. Los incendios y las reforestaciones destruyen sus refugios en el matorral. Pero sobre todo, es la disminución del pastoreo lo que produce trágicas consecuencias. Si no hay ganado, los lobos se vuelven saqueadores indiscriminados. Son máquinas de matar. Bandidos sin escrúpulos. El instinto les convierte en los gladiadores de la supervivencia y diariamente se juegan la vida en el turbulento mundo de los mamíferos terrestres. Para descubrir a la voladora más pesada del mundo, hay que dejar la montaña y descender hasta los fértiles campos de cultivo. Vista de cerca, la delatan sus pies gruesos, los bigotes colgantes de la cabeza y su enorme tamaño. 18 kilos y un metro de alzada. Son las avutardas. Se mueven en pequeños bandos y no vuelan hasta que intuyen el peligro, aunque en el aire superan los 80 kilómetros por hora. Enérgicamente avanzan también las grullas, viajeras incansables que cada año cruzan este continente a 4.000 metros de altura. En otoño llegan a Extremadura buscando las bellotas. Al amanecer, los bandos se distribuyen por los encinares. Comen hasta la puesta del sol y a la vez emiten un trompeteo agudo que se oye a 5 kilómetros de distancia. El rabilargo, cuervo de capirote negro y alas azules, se localiza en dos zonas concretas, España y Portugal, y a 8.000 kilómetros en Asia Oriental. Más común es el piquituerto, un pájaro algo mayor que un gorrión con una especialidad muy práctica. Como tiene una dependencia total de las piñas, su pico cruzado retuerce la dura carcasa de escamas, a modo de tenaza, y extrae las semillas tiernas. Aves inmensas y pájaros pequeños comparten sus posesiones pacíficamente. Una circunstancia que simplifica la vida diaria de las palomas. Miles de ellas aterrizan en el encinar para atiborrarse de bellotas, igual que las grullas. Se las tragan enteras. Y cuando están saciadas, reposan sin bajar la guardia porque uno de sus múltiples depredadores anda cerca. Es un cazador solitario y tímido que principalmente consume roedores, aunque también se inclina por las torcaces. Cuando el gato montés ve una paloma, corre y se sube a los árboles con destreza felina. Se oculta como un fantasma. No le quita ojo a su presa. Se palpa la tensión. Y al fin, se lanza sobre ella como una flecha. Es un dardo certero que normalmente tiene un balance del 95% de aciertos. Las garras a punto. Los ojos calculan la distancia. El azor solo tiene que esperar a que su objetivo se descubra.
Llegado el momento, abandona su vigilancia. Y antes de que la víctima se dé cuenta, lo tendrá encima. No hay tiempo para reaccionar. Nunca. Entre las rapaces, el azor es el maestro del ataque por sorpresa. Rápido y preciso, su cuerpo se presta bien a esta técnica de caza. Su talla y potencia le permiten capturar especies de tamaño medio. Y su larga cola es un timón eficaz para realizar bruscos giros cuando se dedica a segar la vida de los pájaros a cielo abierto. El azor no tiene rivales. Es un auténtico pirata. Da igual que se llame Milano, Águila Calzada o Águila Real. Con las aves de presa, el juego vital de la supervivencia es una despiadada realidad. Insoportables para los topillos son los aleteos estáticos y los ataques de los cernícalos primillas. Irresistible es también la presión del otro cernícalo, el común, sobre los saltamontes. Nunca hay que menospreciar al más popular de los halcones europeos, porque sus garras son como puñales y sus ojos lo ven todo. Siempre se repite la misma secuencia dramática. Sin esta selección natural, ni el cernícalo, ni los saltamontes, y tampoco el grillo, el autillo o la malograda cigarra seguirían poblando la faz de la tierra. A la hora de comer, las preferencias de las águilas son diversas. La calzada escoge aves medianas, como el alcaudón, que ahora está desplumando. Un pajarillo algo mayor que un ruiseñor. Sin embargo, el águila culebrera prefiere las serpientes. Estas componen el 95% de su dieta y resulta estremecedor ver cómo se traga enteras piezas de hasta 2 metros de largo. Para engordar a su único pollo, la hembra culebrera optará también por presas de gran consistencia. Los aguiluchos cenizos rondan a baja altura. Su reducido tamaño no les impide capturar conejos, el mamífero clave de las rapaces. Catástrofes ecológicas como la mixomatosis interrumpen el papel regulador que de modo natural asumen las águilas y les obliga a cazar roedores. En la península ibérica se halla el 99% de la población mundial del águila imperial. Y por ello, España es el máximo responsable de su supervivencia. Más consolador es el futuro del águila real. Una especie estable, capaz de imitar los vertiginosos picados de los halcones. Gracias a las corrientes térmicas, los buitres suben hasta los 6.000 metros de altura. Y cuando ponen pie en tierra, protagonizan el espectáculo más espeluznante de la naturaleza. Son los superpredadores que dominan en todos los ecosistemas. La feroz carroñada comienza en Monfragüe. Y las peleas se suceden en medio de una avalancha de 200 aves frenéticas. La agresividad y el apetito establecen el turno de comida. Los alimoches tienen que esperar. Entrarán en acción cuando el todopoderoso pico de los buitres les abra camino en el cuerpo de la res. Pronto, el cadáver de la oveja desaparecerá. Retirados del alboroto, los tímidos alimoches deciden ir en busca de un trofeo propio. En Europa, el buitre leonado tiene una distribución mediterránea,
pero su mayor población se halla en España, donde viven cerca de 20.000 parejas, frente a las 1.500 del buitre negro. Su participación en el juego de la vida es decisiva, y por eso han sido bautizados como los patrulleros sanitarios de la naturaleza. Cuando vagan por el cielo, se sospecha la muerte en la tierra. En las cumbres se halla el secreto de los ecosistemas que dependen del agua dulce. A pesar de que Europa ha sufrido un descenso del 20% de las nevadas en los últimos 50 años, el deshielo de las montañas extremeñas asegura el incremento periódico de las cuencas hidrográficas del Tajo y el Guadiana. El agua corre a raudales por los antiquísimos valles glaciares del Cuaternario, formando ollas y cascadas formidables, algunas de ellas con saltos espectaculares de más de 30 metros de altura. Los arroyos cristalinos fluyen entre una maraña de alisos, fresnos y sauces, humedeciendo a su paso las densas formaciones boscosas de galería. Esta tierra es una de las regiones de interior más variadas de Europa. Tiene la mayor longitud de márgenes fluviales. Es una de las primeras en número de lagos y gargantas. Cuenta con más de 1.500 kilómetros de costa interior y suma un total de 48 embalses. Un universo líquido de 23.000 hectáreas que constituye una despensa permanente de alimento para infinidad de animales. A la vista está que aquí la perpetuación y el dinamismo salvaje están ampliamente garantizados. Igual que en la tierra, bajo el agua también se libran batallas conmovedoras. La vida aquí también está en juego. Uno de los habitantes más exóticos es el canutillo. Se trata de la larva de un insecto llamado tricóptero que se pasea protegido por un lastre de hojas y piedrecillas para impedir que las corrientes lo arrastren. También se deslizan por los fondos acuáticos la larva de la mosca de las piedras y la efímera. Dos buenos indicadores de la contaminación, ya que no resisten la impureza de las aguas. Nadie está a salvo cuando surgen los dos pelillos que el ditisco utiliza para tomar oxígeno de la superficie. Es la terrorífica larva del escarabajo buceador. Un depredador sanguinario de tan solo 6 centímetros que siembra el pánico bajo el agua. La agitación enturbia el fondo. Se adivina la masacre. Primero un gusano y luego el renacuajo. Poco a poco, todos mueren estrangulados por este monstruo cruel. Con un panorama tan inseguro, la metamorfosis de la mosca de las piedras llega justo a tiempo. Podrá escapar de su peligroso vecino. Trepa perezosamente por un junco para salir al exterior y con lentitud se desprende de su carcasa. Una vez terminado el proceso, pasará las últimas 3 horas de su vida en el aire compitiendo con miles de machos para fecundar a las hembras. Los ríos son, en gran medida, los responsables del mantenimiento de la vida porque renuevan continuamente las reservas alimenticias.
Centinela de las riberas enfangadas, al mirlo común no le faltarán oportunidades para hartarse de lombrices. Otro mirlo, el acuático, es más intrépido y practica el buceo con valentía para pescar insectos. Sus inmersiones son breves, pero puede permanecer sumergido 30 segundos resistiendo un empuje de 4.500 litros por minuto. Cuando anda, flexiona el cuerpo sobre las patas. Un gesto que también realizan las crías cuando tienen apetito y esperan a su madre. El tritón jaspeado se interna en la vegetación y solo sale a tierra en contadas ocasiones. Su larga cola aplanada, de igual o mayor longitud que la cabeza y el cuerpo juntos, es el rasgo corporal que los diferencia de las ranas y los sapos, los otros anfibios que no tienen cola. Cuando caza, crea pequeñas corrientes de agua con su boca para absorber las presas que están a corta distancia. Y es un truco que da buenos resultados con la mosca de las piedras. El gallipato no huye como este tritón ibérico. Es el segundo anfibio más grande de Europa y tiene un raro mecanismo defensivo. Encoge su abdomen y las costillas atraviesan la piel convirtiéndose en pinchos venenosos. Más vulnerable es la joven e indefensa rana patilarga, que tendrá que darse prisa con las titubeantes cochinillas antes de que algún pájaro perverso la descubra y sea ella la que deje de existir. Si quiere vivir 10 años, edad a la que puede llegar la ranita meridional, deberá mimetizarse en los juncos y saltar solo si hay peligro. Su canto atrae a las serpientes y a las rapaces nocturnas. Diferentes a todo lo que se mueve en las aguas dulces son los tríops. Lo más llamativo de estos crustáceos prehistóricos es el escudo que protege su espalda. Y además que se comen entre ellos. Son caníbales. El cangrejo rojo americano es un provocador. Un delincuente en potencia, ya que es el responsable de la mortalidad del cangrejo tradicional de los ríos europeos. Cuando le falta aire, sube a la superficie y saca fuera medio caparazón para oxigenar sus branquias. Pero ahora su actitud amenazante no es para respirar. Se debe a la presencia del bisón americano. Aunque agite sus pinzas, el mamífero lo arrancará del agua y acabará destrozándolo como si fuera de papel. La trucha, de la misma familia que los salmones, necesita ríos fríos y muy limpios. Sus robustas aletas facilitan los movimientos acelerados y los giros bruscos. Cuando nazcan los alevines, permanecerán en los riachuelos donde fueron paridos y al crecer emigrarán a aguas más profundas. Hay gran diferencia de tamaño entre la trucha y el jarabugo, que solo mide 10 centímetros. Al
igual que la colmilleja, son especies de interés especial ya que peligra su existencia. Los calandinos son más resistentes, pero todos son hembras. Por eso, para reproducirse necesitan que un pez distinto, el cacho, aporte su esperma. Difícil lo tiene también la anguila, porque los diques de los ríos impiden la libre circulación de las crías, las famosas angulas. El corpulento black bass puede permitirse el lujo de la pasividad. Ni se inmuta. Es como una estatua. Pero su inmovilidad es engañosa. En milésimas de segundo podrá transformarse en un bribón imparable que perseguirá, por ejemplo, al pez espinoso. Unos pececillos que en vez de escamas tienen una fina lámina de hueso en sus costados laterales. Y también irá a por el pez fraile, cuyas aletas parecen patas para servir de apoyo y andar por el fondo de los ríos. El black bass igualmente acosará a los barbos, muy abundantes en el curso medio de los ríos. Todos ellos tienen firmada su sentencia de muerte ante la nutria, un torpedo submarino que les amargará la vida. La boca demoledora es determinante para la nutria, ya que su dieta es carnívora al 100%. Por regla general, caza ejemplares enfermos o con taras y así permite la supervivencia de los mejor dotados. El hecho de que la nutria y el bisón naden es una grave desventaja para los peces. El zorro, sin embargo, es un explorador terrestre y recorre grandes distancias para obtener un trofeo acuático. Algunas aves también castigan a los peces. El martín pescador no falla. Sus ataques duran un cuarto de segundo. Va y viene sin parar. Sus hachazos no tienen fin. Es un saqueador enormemente ambicioso. Los grandes pantanos y los anchos tramos fluviales son la parcela de poder de un ojeador que se contenta con presas fáciles. Una rapaz que vuela con la esperanza de que algún pez flote moribundo sobre el agua. Si la suerte le sonríe, el milano negro portará su presa entre las garras y la irá consumiendo en el aire. A esto se le llama oportunismo, y los milanos son expertos en aprovechar las casualidades de la naturaleza. La garza real va directamente al grano, a degüello y sin pensárselo dos veces. Aunque sea fatigoso remontar el vuelo con sus alas mojadas de casi 2 metros de largo. Embalses como el de La Serena, uno de los más grandes de Europa, favorecen el asentamiento del llamado cuervo marino. El cormorán puede llegar hasta los 10 metros de profundidad para enganchar peces enormes y su presencia es alarmante para la fauna marina, porque al día engulle el equivalente a su peso, o sea, 3 kilos de pescado. Muy notable es la presión que los fumareles cariblancos ejercen sobre las anguilas. Y perversos son también los paseos rutinarios de la garceta. Camina lentamente con su pico hacia abajo hasta que asesta el golpe mortal. Antes de tragarse los peces, los agita para rematarlos y tiene mucho cuidado en que entre primero la cabeza en el gaznate para no atragantarse.
El agua no dura eternamente. Aunque parezca que son inagotables, los ríos, pantanos, charcas y humedales disminuyen o se secan. Eso supone la evaporación de sus inquilinos, reptiles, anfibios o peces, y en consecuencia llega la escasez de víveres para multitud de aves y mamíferos. Afortunadamente, tampoco son eternas las sequías. Con la llegada del otoño, el ciclo biológico se renueva gracias a las mágicas gotas de agua y la vida sale a flote con una fuerza desgarradora. Es entonces cuando se inaugura una época crucial en el juego de la vida, el cortejo animal. El bramido del rey del bosque inunda las dehesas. Es la berrea, el lamento apasionado de los ciervos, y los imponentes machos entonan su atronador concierto amoroso. El objetivo es la reivindicación del territorio y el agrupamiento de los harenes. Los más enérgicos se aparearán mejor, ya que las hembras prefieren a los que hacen mayor ruido. Tras los derroches de fogosidad, queda la parte más peliaguda. El enfrentamiento con otros pretendientes en una pelea que solo será una demostración de autoridad y fuerza. Las astas se enredan y chocan violentamente. Retumba el coraje guerrero. Pero no hay heridos. Los terribles enfrentamientos se limitan a humillar al contrario, aunque en ocasiones los luchadores quedan enganchados y mueren sin poder separarse. El brutal instinto procreador es la demostración del orgullo natural, y es en la Sierra de Gredos donde adquiere su estado más puro. En el aire, los aguiluchos laguneros interrumpen sus labores de caza sobre el carrizal para consumar las danzas de cortejo. Sus piruetas son un espectáculo excitante. Los alardes del macho confirman lo que estos acróbatas del aire son capaces de hacer por amor. Menos aparatosas son las citas del somormujo. Ellos se encaran con el cuello estirado y erizan las plumas ornamentales de la cabeza. Rituales ostentosos que se potencian en las famosas ruedas de la avutarda. Los machos sacuden las alas, abren la cola sobre el dorso y se vuelven totalmente blancos. Las hembras elegirán al más convincente. Ningún acontecimiento en la vida de las avutardas es más importante que el coqueteo matrimonial. A partir de ahora esta pareja será inseparable. Y como es habitual en las nutrias, retozarán juguetonamente en el agua. Muy cerca, los turones reforman una madriguera sobre el lecho de un arroyo. Aunque el turón es un animal solitario, cuando brota el ardor sexual se vuelve sociable y establece con su hembra una relación de complicidad. Juntos acondicionan el hogar en el que tendrán su camada anual. El mito recolecta plumas para decorar el interior de su nido. Tras un mes de trabajo, el cuenco forrado de líquenes será un fortín bien sujeto a las ramas de los árboles, con una sola entrada y totalmente mimetizado entre las ramas. Un
Uno de los arquitectos más originales de la naturaleza es el diminuto pájaro moscón. Él recoge hilachas de esparto para tejer un cesto colgante capaz de soportar vientos de 80 kilómetros por hora. Ya empolla la hembra del buitre leonado, y el macho no anda lejos. Los aposentos del buitre están fabricados con materia vegetal, y por eso realizan continuos viajes hasta las zonas arbustivas donde recaudan el ramaje necesario para fortalecer un nicho de crianza que con facilidad supera los 2 metros de ancho. Acoso total es la técnica del turón con su compañera. Mordida y arrastrada, el posesivo macho no permitirá que su conquista escape del secuestro nupcial. Y sofocante es el atropello de los varones rabilargos que protagonizan una de las cópulas más estridentes y agitadas de todo el encinar. Los lobos siguen una pauta estricta. Solo se reproduce la pareja alfa, los individuos dominantes de cada sexo. Los caballitos del diablo llevan millones de años haciendo lo mismo. Se arquea la hembra para acoplarse con el macho mientras éste le sujeta la cabeza. Y tras la cópula, descarga los huevos en el agua. Las libélulas saltan a trompicones sobre la superficie para cazar mosquitos. Parece mentira que alcancen velocidades de 85 kilómetros por hora. Durante la incubación, la hembra de somormujo no se librará del abuso arrollador del macho. En el malabarismo se basa la cópula de la cigüeña blanca. Equilibrios amenizados con el golpeteo sonoro de sus picos. Y en el sigilo nocturno se amparan las ranas de San Antonio para efectuar el llamado acoplamiento axilar. El apretón de los sapos corredores dura varias horas. Y tras el abrazo, la hembra expulsa un cordón de 10.000 huevos que tendrán que evolucionar rápido porque pronto llegarán las reincidentes sequías. Un martirio inevitable que también afectará al silencioso sapo partero. Con los nacimientos se completa y se cierra el círculo mágico de la vida. Son, sin duda, el punto culminante del proceso de la renovación biológica. Antes del destete, las jabalinas sacan de paseo a sus hijos. Es la etapa del aprendizaje infantil, un periodo delicado para los cabritos que tratan de imitar a sus madres saltando por riscos escalofriantes. Sobre la hembra de águila perdicera recae el sostenimiento familiar. Un esfuerzo que da buenos resultados a las rapaces. Cada año salen adelante de 1 a 3 halcones peregrinos por nido, cifra que asegura la continuidad de un ave presente en casi todos los continentes. Y extremadamente maternales son los buitres negros. Con sus enormes alas, protegen del sol al futuro emperador del aire. Esta es una de las 60 cigüeñas negras reproductoras de Monfragüe. Y a veces recibe la visita de la garza real antes de partir hacia su nido.
Allí la esperan cuatro pollos muy esbeltos y bastante más prudentes que estos otros. Criaturas endiabladas. Taladros hambrientos que ansiosamente introducen sus picos hasta las entrañas de la madre. ¡Qué dura es la maternidad de la garcilla boyera! Aunque al menos no tiene que soportar la pinta tan grotesca de los hijos del martinete. Un ave a la que parece inquietar el griterío de las pajareras donde miles de garzas comparten cada milímetro de los árboles. La cigüeñuela ha alcanzado su meta final. Y con ella, todos los animales que durante un largo año han tenido dos únicos objetivos: sobrevivir y sembrar la tierra, el cielo y las aguas con las nuevas generaciones. La focha y el ratón presumen de una descendencia abundante. Y este es, en síntesis, el secreto elemental que impulsa y mantiene siempre activo el palpitante juego de la vida.